Ahora les estoy presentando estos picos, o son orillas también. Tengo variedad de orillas que tengo que presentarles, pero lo estoy haciendo poco a poco porque tengo también otras cosas que enseñarles. A mí esto me encanta, este inicio que tiene aquí esta línea. Está tan bonita que luce bastante. Y estos abanicos también. Están hechos con hilo de algodón y con el gancho número 6, y que son 1.80 milímetros. Aquí lo tiene. El hilo, ya saben, disculpen que no les dé el número, pero es un poquito grueso, queda muy firme el tejido. A mí me encanta en esta forma, según para lo que lo vaya a necesitar, lo puede hacer con estambre también, o con un hilo más delgado de algodón o de cualquier otra clase de hilo, depende para qué lo vaya a necesitar. Esto está precioso. Aquí lo tiene. Ok, aquí empiezo. Tengo 8 cadenas y voy a hacer un punto alto doble en la primer cadena. Aquí lo tengo. Hago 3 cadenas. Esta es la base de la orilla. 3 cadenas. Y voy a hacer otro punto alto doble en el mismo punto, en la misma cadena que se hizo el anterior. Ahí está ya la base de la esquina. De este punto en adelante se va a repetir, o de esta vuelta en adelante se va a ir repitiendo. Son dos vueltas solamente. Dos vueltas para ir haciendo la primera línea de la orilla, porque se hacen en dos vueltas la línea. La línea le explico, para mí es todo lo largo del tejido. Entonces, ese largo del tejido se va a hacer en dos vueltas. Y las dos vueltas cortas que tenemos aquí para ir haciendo la primera línea son 7 cadenas. Esta es la primera, 3, 4, 5, 6, 7. Le doy vuelta. Y en este primer espacio hacemos 4 medios puntos. Aquí tengo el primero, 2, 3 y 4. 3 cadenas. Y en este segundo espacio hacemos 4 medios puntos. Aquí tengo el primero, 2, 3 y 4. Ahí quedó la primera vuelta. Hago 6 cadenas. Le doy vuelta al tejido. Aquí donde empezamos abajo, esta es la línea de la tela, donde se va a ir agregando ya sea tela o otro tejido en esta parte de aquí. Estas son las 7 cadenas.
y arriba en la punta son 6 cadenas. Estas que acabamos de hacer, 7 cadenas y 6 cadenas en la punta. Y aquí tenemos 3 cadenas. Después de haber hecho las 6 cadenas, esta es la segunda vuelta. Esta es la primera y esta es la segunda, no hay más que 2 vueltas. Esta es muy corta, solamente aquí hacemos 4 puntos, medios puntos, 2, 3, 4, 3 cadenas, 3, y vamos a hacer los 2 puntos altos dobles en el espacio de 7 cadenas de la vuelta anterior. Aquí tenemos el primero separado de 3 cadenas, aquí tenemos las 3 cadenas y hacemos el segundo. Yo lo hago por debajo de la cadena para que tenga movimiento y solo tome su lugar el punto alto que estamos haciendo. Ahí está. Esas son las únicas 2 vueltas que tenemos que hacer. Qué bonito, mire, se mira. Ahora voy a hacer, aquí es la orilla de la tela. Voy a hacer 7 cadenas. Cuando usted tenga la tela a dónde estarlo agregando, en esta parte de aquí donde hizo el punto alto, aquí se puede hacer, al momento que se cierra, se toma la tela para cerrar el punto este que estoy cerrando. Ahí se tomaría la tela. Y ahora vamos a hacer los 7, las 7 cadenas para regresarnos. Yo lo haría, le pondría 3 cadenas, tomo la tela con otro punto, que ya son 4, y luego me regresaría con 3 cadenas. En total van a ser los 7. Ok, aquí tengo 3, 4, 5, 6, 7, y me regreso. Aquí tomo 3 medios puntos, 4 medios puntos en el espacio de abajo, 3, 1, 2, 3, 4. Esta es la primera vuelta de repetición, la que ya hicimos. Tenemos 7 cadenas, 3 cadenitas aquí en medio, 3 cadenas en medio de los 2 espacios que estamos haciendo. Aquí vamos a hacer los 4 en este segundo espacio, 2, 3, 4 medios puntos. Ahí está. Aquí nos regresamos con 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le damos la vuelta y tomamos las 3 cadenas, que hacemos los 4 medios puntos. 3, 4. Aquí hacemos 3 cadenas. Esta es la primera vuelta de repetición. Hacemos aquí los 2 puntos altos dobles, ya los tengo. Las lazadas ya las tengo. Aquí lo termino, 3 cadenas para separarlos. El siguiente punto alto doble. Y aquí tomaríamos la tela en este punto, así. Mire qué bonito, a mí me gusta todo lo vamos a decir, no lo raro es lo que iba a decir, a mí me gusta todo lo diferente, no me gusta como todo lo común que se ve. Aquí está. Ok, aquí estoy. De aquí en adelante van a hacer la vuelta número 2 y voy a avanzar.
Ok, voy a llegar a la última vuelta. Esta es la número 2. Cuando se hacen las 6 cadenas, los 4 puntos, los 4 medios puntos, 3 cadenas y los 2 puntos saltos dobles con 3 cadenas en medio. Esta es la vuelta número 2. Y necesito un último lacito de 6 cadenas. Y es la última vuelta. La número 1 va a ser la última vuelta. No voy a hacer las 7 cadenas en esta vuelta, es la última. Y me tocaría hacer las 7 cadenas. Voy a hacer solamente, aquí usted es la última oportunidad, la esquina de tomar la tela. En esta parte de aquí la va a tomar la esquina de la tela. Ahora lo que voy a hacer, 4 medios puntos, tengo 2, 3, 4. Tengo que tomar bien el hilo porque se me abrió el hilo. Ahí está, me falta uno, aquí está el medio punto. 3 cadenas aquí en el segundo espacio, igual hacemos los 4 medios puntos, tengo 2, 3 y 4, ahí está, y hago el último lazo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta sería la vuelta número 2, pero lo estamos haciendo diferente. Aquí tengo las 6 cadenas y hago 4, 1, 2, 3, 4 medios puntos en el espacio de 3 cadenas y aquí cierro con un punto deslizado la vuelta. Aquí está terminada. Son 17 lacitos que necesito. Necesita que los lazos sean impares para poder hacer los abanicos que tenemos que estar haciendo. Aquí tengo 17 lacitos. Ahorita voy a empezar los abanicos, que es la última vuelta ya para terminarla. ¡Qué preciosa! Déjeme le muestro cómo terminamos. Aquí está. Ok. Voy a empezar los abanicos. Los abanicos se hacen en 2 vueltas. Aquí se terminó la última vuelta. En esta parte de aquí, en medio de los 2 grupos, terminamos. Me deslicé hasta la mitad del lazo de 6 cadenas. Solamente punto deslizado hasta esta parte. Aquí estoy. Le doy vuelta al tejido y hago 14 cadenas para hacer el primer lazo. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cadenas. Y medio punto en el mismo lazo. Ahí estoy. Aquí formamos el primero. Voy a hacer 2 cadenas y hago 4 más. 2, 3, 4. En total son 6. Con medio punto en la segunda cadena voy a hacer un pico. 2 cadenas,
y tomo el siguiente lazo de 6 cadenas y voy a hacer igual en cada lazo que tenemos abajo de 6 cadenas. Vamos a hacer uno de 14 cadenas y en medio hacemos este grupo que tenemos aquí. Catorce cadenas, medio punto en el mismo espacio, hacemos 6 cadenas, 3, 4, 5, 6, en la número 2 hacemos el medio punto, hacemos 2 cadenas y seguimos en el siguiente lazo de 6 cadenas. Así vamos a hacer hasta el último lazo que tenemos de 6 cadenas. Ok, aquí tengo ya 16 lazos completos. Estoy en el último, hice 7 cadenas. Voy a hacer un punto alto con 4 lazadas para quedar en el centro del último lazo. Aquí voy a hacer 2 puntos. Aquí voy a hacer 2 puntos, 2 puntos, hasta estar en el último punto. Aquí está. Aquí voy a hacer 8 cadenas. Para empezar el abanico en el segundo lazo, aquí lo tomo con medio punto. Ahí está. Aquí en este segundo lazo vamos a hacer 4 lazos de 14 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ahí está el medio punto. Y voy a hacer 3 más. Ok, aquí ya terminé. 2, 3, 4. Hago 3 cadenas. Los ajusté así con la mano que queden todos juntos en el centro, porque quedan un poco separados. 3 cadenas. Le doy vuelta, aquí vamos, aquí estamos al frente, le doy vuelta por atrás y aquí voy a hacer un punto deslizado en el primer punto que tenemos aquí, un punto deslizado. Estas 3 cadenas son para estar al otro lado opuesto del abanico. Esto yo no lo estoy inventando, así viene en las instrucciones, estas cadenas que van atrás. Ahora voy a hacer aquí 7 cadenas. Ok, después de las 3 cadenas, el punto deslizado por la parte de atrás del abanico, hice 7 cadenas, le doy vuelta para la parte del frente del abanico y hago el primer medio punto en el primer lazo.
Ahí estoy. Estas son las 8 cadenas que hicimos. Hago 3 cadenas y voy a hacer 4 puntos altos. Que vienen siendo en total 5 puntos altos con las 3 cadenas. En cada lazo vamos a hacer igual 5 puntos altos sin ninguna cadena de separación. Así vamos a hacer los 4. Ok, aquí ya terminé los 4 grupos de 5 puntos altos. Hago 6 cadenas. Le doy vuelta al lado revés del abanico y hago medio punto en medio de cada grupo. Aquí sigo 6 cadenas y medio punto aquí. Voy a hacer el medio punto en la cadena de arriba. Aquí está. Antes de regresar la última vuelta del abanico, voy a poner medio punto en el primer lazo de 14 cadenas. Tomo 2 hilos de donde cerramos el punto alto y hago medio punto. Le doy vuelta al lado derecho del abanico y hago 3 medios puntos. Voy a hacer un punto deslizado para avanzar un poco para el espacio de las 6 cadenas. Aquí voy a hacer el primero medio punto debajo de la cadena. 2, 3. Así vamos a hacer cada grupo de cadena. Tengo 3, voy a hacer 4 cadenas, 3, 4 cadenas, y igual voy a hacer 3 medios puntos. Llevo 1, 2, 3. Tengo un piquito ahí. 2, 3, 4. 3 medios puntos, tengo 1, 2, 3. En total son 9 medios puntos con 2 picos de 4 cadenas cada uno. Así vamos a hacer el resto de las cadenas. Ok, aquí ya terminé los grupos de cadenas. Y ya está el abanico terminado. Estamos al lado derecho. Aquí vamos a hacer en el siguiente lazo que tenemos de 14 cadenas medio punto para descansar el abanico. Ahí está. Aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos para empezar el siguiente abanico. O sea que queda un lazo en medio de cada abanico. Ahí está. Voy a hacer 8 cadenas. Aquí tengo las 8 cadenas. Voy a tomar el siguiente lazo de 14 cadenas. Y aquí empiezo los
4 lazos de 14 cadenas. Y ya, todas las demás vueltas van igual. Esta parte de aquí que descansamos en este lazo que tenemos aquí, aquí también vamos a descansarlo. Este que vamos a empezar, aquí va a ir. Cuando vayamos a empezar los medios puntos, antes de regresarnos con los medios puntos y los piquitos, hay que hacer el medio punto en el medio punto que tenemos aquí. Y así vamos a hacer abanico por abanico hasta terminar el largo que usted quiere. Ok, aquí ya terminé el último abanico. Puse un medio punto en el lazo que tenemos aquí, el final. Aquí está. No se les olvide aquí hacer, después de tomar este, de descansar el abanico aquí, hacer un punto deslizado para estar en el espacio de las cadenas, para que recoja más para arriba la vuelta de los medios puntos, para que no se junte con el que acabamos de terminar. Aquí está. Y a mí me encantan, están preciosos estos abanicos. Me gusta mucho la forma que tiene abajo el inicio, la primera línea. Aquí la tiene, qué preciosa está. Ok, aquí ya están terminados. Tengo 8 abanicos. Son 4 y 4 son los 8. Están muy bonitos, los puede hacer en estambre según para lo que lo vaya a necesitar. Aquí tiene. Ok, aquí están terminados. Esta orilla o puntilla o picos están preciosos. Espero que los disfrute este tejido tanto como yo lo hice cuando, desde que los empecé. Aquí están ya listos. Espero que sea de su agrado. Gracias. Saludos para todos.